Bien, pues ahora vamos a ver un poquito más en detalle tanto la parte de descargar el proyecto como actualizar, que antes habíamos dejado un poquito a medias. Para descargarlo, esta parte sí que la habíamos hecho entera, ¿vale? Era lo de File, New Project from Version Control, poníamos la URL del proyecto que queremos descargar y le damos la dirección y le damos a clonar. A partir de ese momento ya tenemos nuestro proyecto y deberíais tener exactamente el mismo proyecto que tengo yo, algo así, ¿vale? Seguramente se os abra de esta manera, os aparezca todo así cerradito, empezará por aquí a hacer un Gradle, empezará, tardará un poquito hasta que, acordaros que hasta que no termine esta progress bar que nos aparece por aquí abajo, esta barra de progreso, no podemos hacer nada, deberíamos esperar, ¿vale? Una vez que ya esté, podrás hacer aquí clic, src, y verás todas estas clases que son las que se han ido creando a lo largo de todo el curso. Vamos a abrir una de ellas, simplemente el main para dejarle ahí abierto y continuamos. Aparte de descargar el repositorio, imaginaros que lo que os contaba antes, que ha llegado el momento, habéis descargado este proyecto, habéis estado 2 o 3 días sin trabajar. Alguien más me ha reportado, oye, ha habido un fallo en tal sitio, lo tienes que cambiar, tal. Pues yo cojo y actualizo el repositorio, lo pongo, subo nuevo código con algunos errores mejorados, a lo mejor he añadido algo. Entonces tú te ves en la buena necesidad, digamos, de actualizarlo. Solamente tendrías que clicar este botón, ¿vale? Aquí cuando te pregunte qué es lo que quiere hacer, dale aquí a Merge, porque no sé lo que nos viene por defecto. ¿Y qué es lo que hará? Pues descargar todos los cambios que se hayan producido en el servidor desde la última vez que lo descargaste tú. Fijaros que aquí ahora me dice, oye, que ya está actualizado, que como soy yo el dueño y lo acabo de subir hace un rato, pues no hay nada nuevo. Pero a lo mejor a vosotros sí que os aparece algún cambio nuevo, no tenéis que hacer nada. En principio, según le des, se descarga y aparecerá. Vamos, ni siquiera se notarán mucho los cambios. Simplemente el proyecto ya estará actualizado y podrás disfrutar de las últimas ventajas. Bien, ahora, cosas que podrían pasar. Bueno, si tú te has descargado el proyecto, tú en cualquier momento, aunque no sea tuyo, podrías modificar cualquier cosa. Imaginaros que yo le meto aquí un Enter. ¿Vale? Fijaros que ahora me aparece en azul. ¿Vale? ¿Qué nos está indicando este? Cuando nos aparece un fichero en azul, nos está indicando que este fichero ha sido modificado respecto a lo que tenemos en el último commit. Es decir, hemos cambiado algo, pero todavía no está guardado dentro de Git. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en ese caso? Decirle, oye, quiero guardar los cambios. ¿Y cómo digo que quiero guardar esos cambios? Pulsando aquí en commit. Le daríamos y nos sale esta ventana diciendo, ¿qué es lo que quieres guardar? Pues aquí te saldrán una lista de todos los ficheros que han sido modificados. Como yo solo he cambiado uno, pues es este. Y tenemos que asegurarnos que lo tenemos aquí marcados con los tick, porque si no, no se incluiría. Si yo le quito así. Sería hoy hace un commit de todos los ficheros que han sido cambiados, menos este. Como solo hay uno, pues no iba a poder hacer el commit. Lo marcaría y daría aquí al commit. Una vez que está eso, ya aparecería. Si nos bajamos aquí abajo del todo, fijaros que os tiene que aparecer aquí algo que ponga como git y os iba a aparecer algo de este estilo. Si le dejáis ahí en local change, os iba a aparecer los últimos cambios que se han realizado. Si clicas aquí en log y vas a ver todos los cambios que se han ido realizando a lo largo del tiempo. Aquí podréis ver, por ejemplo, todos los commits que he ido realizando yo a lo largo del tiempo. Y una vez que vosotros hagáis el primero, pues debería aparecer vuestro commit. Eso sí, la primera vez os va a pedir que creéis un usuario de Git. Podéis poner tanto el email como el nombre de usuario que vosotros queráis. Ahí no se van a realizar comprobaciones. En eso podéis poner cualquier cosa. Ahora bien, si yo os recomiendo que si más adelante os vais a decidir por utilizar GitHub
o GitLab para tener vuestros repositorios, pues bueno, pues que creéis una cuenta en alguna en estas plataformas y ya utilicéis ese usuario y esa contraseña todo el tiempo aquí, ¿vale? Que se pueden dar de alta. Bien, volviendo al tema. Hemos hecho el commit, lo guardamos. ¿Qué es lo que puede pasar? Que podrían aparecer conflictos. ¿Qué es lo que se entiende por conflictos? Imaginaros que vosotros habéis cambiado esta línea de texto. Habéis metido el enter y habéis hecho el commit y se ha guardado. Y yo por mi cuenta, en mi proyecto, cojo y también cambio en esta línea de texto y pongo un... Empezamos con un comentario. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasaría? Git es muy listo en general y si tú has cambiado esta línea de código, por ejemplo, aquí has cambiado algo en esta línea de código y yo no he cambiado nada, cuando tú hagas un update no va a pasar nada porque él va a enterarse de, ah, tú has cambiado algo, pero él no, entonces prevalece tu cambio, que es el último que se ha hecho y aparecería en esta línea. En cambio, en mi caso, que en el caso que estamos planteando es, tú has puesto aquí un enter y sin embargo yo lo que he puesto es un comentario. Como en la misma línea se han publicado dos líneas distintas durante el cambio este, lo que te va a aparecer es un conflicto. Los conflictos en realidad no son difíciles de resolver. Dentro de aquí, bueno, cuando hagas el commit, fijaros aquí el update que os dice lo del merge. Cuando le deis aquí al OK, os va a salir como un mensajito diciéndote, se han encontrado conflictos y hay que resolverlos. A la hora de resolver esos conflictos, ¿qué quiere decir? Que te van a aparecer tres ficheros. El fichero con los cambios que has hecho tú, el fichero con los cambios que he hecho yo y el fichero resultante que quieres que se quede. Y te empezará a mostrar con un sistema de colores los tres cambios, o sea, las tres líneas. Los tres tipos de qué líneas ha añadido uno, qué líneas ha añadido otro y cuál es el resultado que va a quedar. ¿Qué es lo que pasa? Que no nos vamos a meter demasiado con nosotros en ese tema, porque no es difícil, pero también es un poco tedioso y no es el objetivo del curso. Entonces, lo vamos a dejar ahí, simplemente que sepáis que se podría dar el caso y que la mejor forma de solucionarlo es intentar tener un proyecto. Aquí completamente va exactamente igual sobre el que no realicéis cambios y sobre el que estéis haciendo los updates por si aparecen. Y tengáis una copia de este proyecto ya para vosotros en la que pongáis los comentarios, pongáis cualquier otra cosa y asegurándonos que de esa manera no nos salgan los conflictos. Yo creo que así para un primer acercamiento a Git va a ser la solución más sencilla. Entonces, los conflictos pueden aparecer cuando, en resumen, es que los conflictos pueden aparecer cuando yo he modificado cosas que tú también has modificado y hay que decidir. Ahí te va a salir una especie de pop-up que tienes que ir decidiendo qué es lo que va a quedar. Como estáis empezando y como... No os vais a sentir 100% seguros. Yo lo que os recomendaría es que evitarais que pudieran aparecer ese tipo de conflictos. Y para evitar que aparezcan estos conflictos, la solución más sencilla es descárgate el proyecto, tenlo sin realizarle ninguna modificación para que puedas hacer los updates y el proyecto ese se vaya actualizando de manera correcta. Y si tú no realizas cambios, nunca va a poder darse el caso de que aparezcan los conflictos. Ahora bien, si tú quieres hacer los cambios, tú quieres añadir cosas, no hay ningún problema. Simplemente que cuando salgan los conflictos, a lo mejor te toca investigar un poquito cómo solucionarlos.